Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. En unos minutos comenzamos. Buenas tardes a todos. Un saludo muy cariñoso aquí a la distancia. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes a todos. Igualmente, maestro. Gracias.
Muy buenas tardes. Como son las 5 en punto, vamos a dar comienzo, si quieren, a esta sesión. Soy Patricia Vidal, directora de Extensión Universitaria de la Universidad de Londres, y quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el ingeniero Gerardo Medina Pizarro. El objetivo de estos miércoles que hacemos es ofrecerles contenido de valor para que durante esta temporada pues incrementen los conocimientos, nos actualicemos. Recuerden que la universidad está junto a ustedes y les agradecemos mucho a los ponentes que participan en estas sesiones, pues lo hacen con mucho gusto compartiendo su expertise de forma generosa, también porque quieren acercarse a ustedes y de alguna manera compartir lo que ellos han logrado aprender a lo largo de su historial académico. La sesión de ahora se llama La estrategia de operaciones en pocas palabras. Y voy a permitirles dar una semblanza, del ingeniero que ahora nos acompaña. Gerardo Medina Pizarro es ingeniero en mecatrónica por el TEC de Monterrey. Tiene un MBA. Fíjate que quiero, por favor, Gerardo, que me saques de una duda enorme. ¿Puedo decir EGADE Business School o es qué? Sí, EGADE Business School. Okay. Exactamente. Es que ya tuvimos otro ponente que es egresado también de ahí y dije, ojalá y me perdone si lo estoy diciendo mal y de una vez salgo de la ignorancia. Un MBA por el EGADE Business School, así como una certificación en Supply Chain Administration por el Georgia Tech. Cuenta con más de 15 años de experiencia en planeación de la cadena de suministro, así como el desarrollo y evaluación de proyectos de infraestructura para la manufactura y distribución de productos de consumo masivo en varios países de Latinoamérica. Colabora en Coca-Cola FEMSA desde hace 13 años y actualmente es responsable corporativo de Supply Chain para productos no carbonatados, donde ha desarrollado los planes maestros de crecimiento de infraestructura para Jugos del Valle y Santa Clara, entre otros proyectos. Gerardo, te agradecemos mucho tu presencia, tu colaboración, tu entusiasmo, y pues te dejo con la gente que quiere oírte a ti, y bienvenidos todos, aprovechenlo, pregúntenle, escúchenlo, y esperemos que esta sea una masterclass que disfrutemos todos. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Patricia, y bueno, muchas gracias a la universidad por abrir este tipo de espacios que bueno, sin duda ayudan a toda la comunidad a estar más conectada en estos tiempos, ¿verdad? Y bueno, con mucho gusto aquí vamos a platicar un poquito de la estrategia de operaciones en general para las empresas. Voy a enfocarme un poco más en empresas de consumo masivo, que es en donde yo me he desarrollado, pero he tratado de que en general todo lo que vamos a platicar aquí pues pueda aplicar a cualquier empresa que esté tratando de analizar su estrategia de operaciones y para, bueno, nuestros estudiantes que en un tiempo van a poder estar ya laborando en una empresa y que entiendan un poquito todas las áreas que están detrás de la entrega y el servicio a los puntos de venta y bueno, pues que de aquí ojalá a alguno de ellos le abra un poquito de interés en conocer más algunos de estos ramos. Y bueno, con mucho gusto estamos aquí para esclarecer cualquier duda que haya. Por el tema de la plataforma y esto, creo que convendría, ahí hay un chat, conforme vayan teniendo dudas, empezarlas a escribir y al final de la sesión las vamos leyendo y vamos tratando de responder la mayor parte de ellas. Vamos a hablar en esto entonces de operaciones, pero ¿a qué nos referimos exactamente con operaciones? Hablamos aquí de aquellas actividades mediante las cuales una empresa que recibe la solicitud, genera y entrega un producto o un servicio que está ofreciendo a los clientes, ¿no? Entonces, es
todas aquellas actividades que llevan a que esa empresa genere el producto y lo entregue a sus consumidores. Dentro de estas, de las actividades que se desarrollan en una empresa, podemos separarlas en dos rubros. Las actividades primarias, que son aquellas que van agregando valor a ese producto o servicio que se va a ofrecer, y las actividades de apoyo, como finanzas, por ejemplo, IT, que ayudan a que la gente que participa en esas actividades primarias pueda hacer su trabajo sin ningún problema. ¿Para qué? Para que, bueno, este ofrecimiento de la empresa sea recibido por el cliente final, el consumidor. Y este producto o este ofrecimiento, para ser general, puede ser un producto o puede ser un servicio o una combinación de ambos. En este sentido, nosotros vamos a enfocar esta plática un poco más a aquellas empresas que ofrecen productos. Pueden ofrecer un producto y un servicio, pero el principal parte del ofrecimiento es el producto. Entonces, ¿a qué le llamamos cadena de valor? Dentro de las actividades primarias que hemos dicho ahora, esas son las actividades de alguna manera operativas de la empresa, las que día a día están arrastrando el lápiz, empujando la piedra para que el producto se mueva hasta el punto final. Y hay muchas empresas y muchos autores que dividen estas actividades, las dividen en dos: una parte de ventas, una parte comercial y una parte más logística o de supply chain. Y hay quien la separa en algún punto de este proceso que vamos a ver. A mí, y en general, los autores ahora se están enfocando en ver la cadena completa como un end-to-end, de un límite hasta el otro. Es decir, desde el lugar en donde compramos nuestras materias primas hasta el punto de venta, incluso a veces hasta el punto de consumo de nuestros productos, en donde el consumidor toma el producto, en donde lo compra, incluso en donde lo degusta o en donde hace uso de él. Entonces, esta cadena end-to-end es justamente los procesos operativos en los que nos vamos a enfocar. Y vamos a partir un punto, un poco desde la derecha, ¿no? Desde justamente el punto de la verdad, que es el punto de la venta. Y de ahí vamos a irnos metiendo hacia la empresa, primero con los procesos que están más cerca del punto de venta y finalmente los que están un poco más alejados de ellos. En este sentido, vamos a hablar de cuatro rubros, ¿no? El punto de venta como tal, lo que sucede ahí. Vamos a hablar del road to market, que es un término que se utiliza en la industria para de alguna manera hablar de los procesos que atienden el punto de venta de manera directa. Y después de una red de abasto, transformación y distribución que dan servicio a esos centros de distribución o a esos entes de procesamiento de órdenes que atienden el punto de venta. Y finalmente, ¿cómo conectamos esto también con nuestros propios proveedores? Todo basado en una sistema de información y en una serie de procesos que nos van a ayudar a planear la cadena completa. Empecemos un poco por delimitar el objetivo estratégico de esta cadena. Principalmente hablamos de tres pilares. El primer pilar, el más importante, es abastecer la demanda. Si hay una demanda por nuestro producto, pues el objetivo primordial de la cadena de suministro es que nuestro producto llegue a ese consumidor que lo está necesitando. Y de esta manera necesitamos abastecer la demanda en el momento, en el lugar en donde se necesita, es estrictamente, ¿no? Entonces, las condiciones del cliente y del punto de venta regirán cómo toda la parte interna de la cadena de suministro, todo ese engranaje, cómo se mueve y a qué ritmo se mueve, ¿no? Otro pilar importante de la cadena de abasto o de la cadena de suministro es gestionar el riesgo. En este sentido, hay varios tipos de riesgo. Uno principal es el de la calidad. Que nuestro producto llegue con las características necesarias hasta el punto de venta. De nada sirve la calidad en planta si en el centro de distribución hacemos pomada el producto y llega roto al consumidor. Entonces, la calidad debe entenderse también desde las materias primas hasta cuando entregamos
y cuando está en uso el producto que nosotros estamos generando. También hay otro punto importante que es la seguridad. La seguridad no nada más de nuestros colaboradores internamente en nuestros procesos, sino también la seguridad hacia los consumidores y hacia las sociedades en donde nosotros operamos. Por ejemplo, un camión repartidor de Bimbo pues necesita tener dentro de supply chain características y procesos que ayuden a que ese camión sea seguro para los transeúntes y para la gente que en general está en la calle y que convive con él. Y finalmente, el tema de sostenibilidad, que implica no nada más un cuidado al medio ambiente, sino también un cuidado a los vecinos de nuestras operaciones, a la gente con la que nuestro producto y nuestras fábricas y nuestros centros de distribución tiene contacto con ellos. Ese pilar es muy importante. Por ejemplo, puede sonar irrelevante para una empresa que produzca tornillos, por ejemplo, pero pensamos en una farmacéutica o en una empresa que produzca alimentos perecederos. Y bueno, este rol es súper importante para la marca y para que esa empresa pueda ser sostenible en el tiempo, ¿no? Finalmente, atado a estos dos engranes está el tema de eficiencia, ¿no? La cadena de suministro va a tener que caminar con las restricciones que le impone la demanda, con las restricciones que le impone la empresa en cuanto al gestionar el riesgo, y tomando esas restricciones tendrá que ser lo más eficiente posible. Eficiente en dos aspectos, a nivel inversiones, que es el CAPEX, y a nivel gastos operativos, que es el OPEX. Entonces, estos tres pilares siempre están tomándose en cuenta y poniéndose en balanzas para determinar los procesos internos de una cadena de suministro. Ahora, vamos a platicar un poquito sobre cómo estos pilares se tienen que estar alineados con la estrategia de la empresa, ¿no? De nada sirve tener una cadena de suministro muy eficiente si lo que necesitas es rapidez. Y tampoco sirve nada tener una cadena muy rápida si al final no va a dar resultados financieros. Entonces, aquí he puesto el ciclo de vida de un producto, ¿no? Que tiene ciertas etapas, una empresa o un producto que está en etapa en desarrollo, en introducción, en crecimiento. Lo que más va a necesitar es una cadena de suministro que sea ágil, que pueda rápidamente poner producto en una nueva geografía en donde algún cliente haya aceptado comprarnos, que pueda rápidamente poner a trabajar otra planta o otra máquina para poder dar abasto a nuevos clientes o a nuevas zonas geográficas de distribución, que sea flexible, que, bueno, un día pueda mandar hacia un lugar, otro día pueda mandar hacia otro, que pueda empacar en varios lugares, que pueda customizar un poco los pedidos que es de esos clientes incipientes que están generando. Y de otra manera también, como estamos en una etapa donde vamos creciendo, pues el control de gastos y de inversiones es sumamente importante. Y lo que normalmente sucede es que tenemos una parte de nuestro proceso, de la cadena que vimos hace un rato, una parte tercerizada para evitar invertir en todo, ¿no? Y invertir solamente en la parte crítica que hace nuestro producto diferente. Y también esto tiende a centralizar los lugares de distribución y de manufactura para poder atender más rápidamente cualquier cambio en la cadena. Conforme nuestro producto, nuestra empresa empieza a adquirir un poco más de madurez, ¿no? Crecer un poco más, entonces las prioridades empiezan a cambiar. Ya tenemos una demanda muy constante, tenemos una cartera de clientes consolidada y lo que queremos más bien ahora es dinero en el bolsillo. Necesitamos dinero para estar reinvirtiendo en nuestras capacidades y poder atender más clientes. Y entonces las prioridades de la cadena se empiezan a enfocar ahora hacia tener eficiencia. Ya no necesitamos tanta agilidad porque nuestra demanda ya es constante. Ya no necesitamos tanta flexibilidad porque nuestros productos ya, por lo menos los clave, ya están bien delimitados. Entonces lo que tratamos de empezar es a meter nuestra cadena hacia la eficiencia, hacia la escala, hacia integrarla verticalmente, ¿no? De repente ya podemos poner nuestra propia distribuidora, de repente ya podemos comprar nuestra propia máquina o comprar varias máquinas y entonces pensar en que en vez de estar enviando producto de Veracruz a Chihuahua, pues empezar a buscar quizá un socio en Chihuahua que quiera invertir en otra
unidad de manufactura, etcétera. Y de esa manera empezar a hacer mejor uso de esa escala que nos da ya una empresa que está en madurez. Entonces, estos pilares irán cambiando conforme cambia justamente esa empresa, ¿no? Ahora, hay muchas cosas, muchas tendencias externas a la empresa que también afectan a nuestras operaciones, no nada más la estructura de la empresa. La globalización y la conectividad hacen ahora, por ejemplo, que tengamos cadenas de suministro en todo el mundo, que puede ser que estemos comprando materias primas desde Sudamérica, ensamblarlas en México o hacer una parte de la manufactura en México, después venderlas a Europa o venderlas a Estados Unidos. Y eso genera, pues, realmente una complejidad muy alta en cuanto a manejar adecuadamente o gestionar esa cadena de suministro. El otro tema es la sostenibilidad. Bueno, ya muchos gobiernos e incluso los consumidores están tomando cartas en el asunto para hacer que las empresas tomen en serio este tema y lo apliquen dentro de su cadena de suministro, y bueno, eso implica también ciertas restricciones. Por parte también de nuestros consumidores está la cultura de inmediatez, ¿no? Queremos pedir en la manera que nosotros queramos, desde cualquier lugar, queremos que nos llegue a la hora que nosotros queramos, en donde nosotros queramos y como queramos, y entonces eso pone muy fuerte presión en las cadenas de suministro que anteriormente estaban acostumbradas a, yo reparto en un pallet y quien me quiera comprar, pues es una tarima completa. No, ahora, pues quizá tengas clientes que no quieran una tarima completa, que quieran nada más comprar cajas o media tarima o algo por el estilo. Entonces, esa flexibilidad la necesitamos interiorizar a la cadena de suministro y genera evidentemente restricciones. Ni hablar de las regulaciones del gobierno, que también de alguna manera impactan directamente en cómo hacemos nuestro trabajo. Y la otra parte es la democratización de la información, ¿no? Ya el consumidor tiene información de nuestra empresa en todas partes, está disponible en internet, y eso hace que quieran saber en dónde están sus envíos, que quieran saber de dónde vienen las materias primas de nuestros productos y cómo hacemos las cosas. Entonces, eso también, sin duda, pondrá un poco de complejidad en lo que estamos haciendo. Entonces, ahora sí, con esta semblanza, ahora sí quisiera empezar a hablar un poco más a detalle de esos procesos que vimos de manera general de la cadena de valor. Y por favor, quien vaya teniendo dudas, comentarios, ahí está el chat, váyanlas poniendo y las vamos leyendo al rato. Hablemos del punto de venta. El punto de venta es donde suceden las cosas. Es el momento de la verdad en donde el cliente se decide en ir por nuestro producto. Él puede estar investigando en internet y ahí podemos tener información muy buena, referencias de sus amigos. El momento en que va a la tienda y ve el producto de la competencia al lado del nuestro y se ve mejor, está bien acomodado, está mejor ejecutado, tiene una señal, un cartel de meses sin intereses, de garantía, ahí es donde se gana la venta. Entonces, es muy importante en nuestras operaciones tener claro cómo queremos ejecutar nuestros puntos de venta y las funciones que tenemos que tener acordadas en ese punto de venta. Porque no nada más, el punto de venta no nada más sirve para hacer la entrega del producto, sino también sirve, tiene funciones para retomar los pedidos, tiene funciones para hacer el intercambio de dinero, pero otras más importantes como la promoción, por ejemplo. Si tomamos como ejemplo el canal moderno, los supermercados tienen una función de promoción increíble, ¿no? En donde, bueno, hay gente promocionando, hay carteles, hay espacios específicos, hay lugares de la tienda en donde queremos estar, cerca de la caja, ¿no? Cerca de donde hay mucho flujo, al lado de salchichonería, que la gente está esperando y vea tu producto, ahí justamente es donde queremos estar. Y hay otros temas de información en donde nos puede dar este punto de venta mucha información de cómo nuestro producto se desplaza, qué le gusta al cliente, qué no le gusta, e incluso temas de financiamiento, si es que vamos con una cadena grande que nos pueda ayudar a introducir nuestro producto fácilmente, ¿no? Y en este punto también suceden flujos inversos. Todos estos flujos que he comentado son hacia adelante, ¿no? De nosotros hacia el punto de venta,
pero también el punto de venta hacia nosotros puede manejar las devoluciones, nos puede ayudar a manejar la retornabilidad, si son cajas plásticas, envases, o incluso todo el tema de reciclaje, regresar cajas de cartón o envases plásticos de PET, etcétera, ¿no? Y bueno, en este punto de venta es, como decíamos, donde las cosas suceden y suceden de diferentes maneras. Aquí hay ciertas clasificaciones, ¿no?, que los autores recomiendan, y hay una principal que se llama la clasificación del canal por la longitud que tiene. Esta longitud está dada de qué tan cerca estás tú del cliente final. Los que están más cerca del cliente final son las ventas directas, ¿no? Las ventas directas físicas, como son los catálogos, las ventas directas en donde un vendedor entra hasta la casa del comprador y le enseña el producto, ¿no? Y también los medios virtuales, como son las tiendas online, en donde estás directamente conviviendo con el consumidor. La otra clasificación son las tiendas minoristas, en donde tú le vendes a una tienda y esa tienda es la que tiene el contacto con el consumidor. Aquí también hay una subclasificación en donde tenemos los canales tradicionales, que son muy importantes para muchos productos de consumo masivo, como las misceláneas, las fondas, los restaurantes, las taquerías, los abarrotes. Están también los supermercados, que son pues canales de alto flujo, ¿no?, y muy complicados de manejar, como Walmart, en general todos los supermercados. Hay tiendas departamentales también, están las tiendas de conveniencia, que también son grandes cadenas, y todas son minoristas porque venden directo al consumidor. Y también están los mayoristas o los distribuidores, ¿no?, en donde tú le entregas el producto a alguien y esa persona, esa empresa, se toma la tarea de ir y distribuir a minoristas. Entonces, estás todavía más lejano del consumidor. Entre más lejano del consumidor, es más fácil para ti hacer la entrega, ¿no?, porque puedes entregar camiones, puedes entregar a nivel pallets, y te reduce la complejidad de hacer el picking de pieza por pieza, por ejemplo. Pero al alejarte del consumidor, pierdes mucha fuerza para imponer, por ejemplo, un precio de venta, o pierdes fuerza para también tener una idea de cómo está tu demanda y de qué cómo están respondiendo tus consumidores a tu producto. Y, bueno, ahora una de las tendencias que hay es que, bueno, las empresas tienen una operación multicanal, ¿no? Tienen atención en tiendas especializadas, tienen atención a supermercados, pero también tienen su tienda online. Y entonces eso ha empezado a generar que tengas como varias empresas, silos de empresas, una empresa que es la de online, otra empresa que es la que atiende las tiendas especializadas, otra que atiende los supermercados. Dentro de tu misma empresa puede ser que no se hablen entre sí, que no sea el mismo servicio que ofrecen. Entonces, lo que ahora se está tratando de llamar a las empresas es que tengan una estrategia omnichannel, en donde esto lo único que significa es que, pues, sea una sola empresa la que atiende a través de la tienda, de la web, de las redes sociales, y que el consumidor sea el canal que sea, tenga el mismo trato, que pueda hacer una devolución, por ejemplo, de internet en una tienda física, ¿sí?, o comprar por internet y ir a recoger a la tienda. En fin, cualquier cosa que el consumidor tenga contacto con la empresa sea lo mismo. Y bueno, la importancia del punto de venta, además de la venta en sí, es que, bueno, aquí se negocia mucho. Aquí está en juego muchísimo del costo y del ingreso a la empresa. El ingreso, porque ahí negociamos descuentos, negociamos el portafolio, que es finalmente, pues, qué productos te voy a poder ofrecer, si quieres todos o quieres nada más el que se mueve muy bien, qué inventario vas a tener en tu punto de venta. De acuerdo al inventario, si alguien entra y hay un 500 productos tuyos en el frontline, es muy probable que se lo lleve, por lo menos lo vea, ¿no? Entonces, eso te ayuda a vender más. Y pues también los derechos territoriales de tus distribuidores. Eso es un impacto directo a tu ingreso, ¿no?, en cuanto puedes recibir por la venta de tu producto. Del otro lado está el nivel de servicio, que es el que va a impactar en tus costos.
bueno, ya te voy a vender y te voy a vender este tipo de chancla y estos colores y estos modelos. Ok, perfecto, ya cerrado. No, señor, todavía falta la parte más importante. Nivel de servicio. Ok, yo te voy a ir a vender, pero estas son las condiciones de cómo te voy a servir. ¿De qué manera me vas a dar los pedidos? ¿Con qué frecuencia vamos a estar haciendo pedidos recurrentes? ¿Con qué frecuencia te voy a entregar? ¿De qué tamaño tiene que ser el lote o el drop size de lo que te voy a entregar? ¿No? No me puedes pedir nada más una caja, me tienes que pedir al menos 5,000 cajas. El tiempo de entrega, después de que tú me des la orden de compra, yo te entrego al siguiente día, te entrego el mismo día o te entrego hasta dentro de un mes. Todo eso, incluido también el empaque, cómo te doy, si lo doy en una caja plástica, si te lo doy en una caja de cartón, si después yo me tengo que llevar mi caja de cartón. Todo eso agrega costo y restricciones a nuestra cadena de suministro. Entonces, aquí es donde está la base del diseño. Lo que nosotros tengamos acordado con el punto de venta va a dar las restricciones de nuestra cadena de suministro. Y entonces, en ese punto, sabremos qué tipo de desabasto podemos tener con este cliente, a qué nos comprometemos con él, y también podemos determinar, pues, qué tan bien lo queremos atender, ¿no? Capaz que al mejor cliente que tienes, a ese no puede haber desabasto, menos de 1% de desabasto. Lo que te pida, le tienes que entregar. Pero quizá el cliente que es latoso, que no paga bien, pues a él sí, pues va hasta el final de la cola. Y ya cuando quede producto, entonces ya le das a él. Y si tienes un desabasto de 80%, pues es tu objetivo. Yo quiero estar arriba de 80% para que no hable mal de mí. Pero como es un cliente de baja prioridad, ahí lo mantengo y no incurro en costos excesivos por atenderlo bien si mi prioridad no es atenderlo, ¿no? Ahí también es cuestión de definir uno mismo cómo quiere atender a sus clientes. Y entonces, bueno, ahí se cierra la promesa de servicio de la cadena de suministro. Y con esto empezamos ahora sí hacia adentro de la empresa todos los procesos que tenemos que tener en cuenta. Como verán, aquí a veces volteo a ver el reloj, a ver cómo vamos, si necesito acelerar o bajar el ritmo. El order entry. El order entry no es más que el proceso mediante el cual recibimos los pedidos de los clientes, ¿no? Hay muchas maneras. Puede ser a través de internet, puede ser a través de telemarketing o televenta. Lo más común es que haya un socio de nuestra empresa, un colaborador, que use su tiempo para ir y revisar el inventario del cliente y sus necesidades, ya sea un vendedor o un ejecutivo, si es el caso de una empresa más grande, que con más conocimiento técnico o de ventas, que pueda atender a clientes más grandes, ¿no? Como los clientes clave, como son los supermercados y todo esto. Y está la otra en donde puede estar todo automatizado, ¿no? Si le estamos vendiendo químicos a una empresa y esta empresa tiene un sistema automático de gestión de inventarios, pues cuando bajen sus inventarios nos mandará por correo electrónico directamente su pedido para estar solamente haciendo el replenishment y asegurarnos que siempre tiene su producto, su inventario lleno. O sea, hay muchas maneras de cómo hacerlo. Lo más común para sobre todo para la atención a canales tradicionales es a través de un agente de ventas o el teléfono, ¿no? Y bueno, aquí normalmente las decisiones que tenemos que tener es, pues, las metas de ventas que le damos a cada uno de estos canales o de estos medios de atención. Estas metas normalmente están basadas en un volumen o en un volumen de venta, en un ingreso como tal, dinero. Pero también pueden ser coberturas, ¿no? A mí no me importa cuánto vendas, pero me tienes que vender este modelo de iPhone. Es importante que lo vendas, tenemos muchísimo inventario. Entonces, yo no sé cómo le vas a hacer, le vas a vender este modelo a todos tus clientes, aunque sea uno. Y entonces también le armas ciertos paquetes de descuentos o paquetes para que ellos puedan de esa manera también mover esos productos importantes para la empresa. También hay otros KPIs, otros indicadores como cumplimiento a visitas y la ejecución en el punto de venta. Si el vendedor tiene que llegar al punto de venta y hacerse cargo quizá del anaquel, arreglar, revisar que no haya invasión del anaquel que tiene definido
y de alguna manera ejecutar su punto de venta para que cuando venga el cliente, escoja nuestro producto. Una vez que tenemos ya la orden, empieza el proceso de abastecer esa orden, ¿sí? Y en este sentido, tenemos la consolidación de esos pedidos que llegaron, uno por internet, otro por el vendedor, otro por correo electrónico, y de esos conjuntos de pedidos podemos consolidar y hacer que un mismo camión entregue todos esos pedidos. Por ejemplo, en la misma colonia o en la misma ciudad, ¿no? Entonces, llegaron pedidos de la misma ciudad, bueno, vamos a hacer un solo recorrido y entregaremos todos esos pedidos. Eso se llama, bueno, pues solamente una consolidación de pedidos en una entrega, en una ruta de entrega. Se hace entonces ese documento en donde viene pues todos los productos que tenemos que piquear, que es simplemente escogerlos del almacén para llevarlos al camión. Y este proceso de picking puede ser tan fácil como un carrito del súper y es estar poniendo dentro de esa canasta o de ese carrito todo lo que nos han pedido, o tan complejo como un sistema automatizado que vaya y regrese productos. Lo importante aquí es que esté adecuado a la cantidad de SKUs que nosotros tenemos. Un SKU es una unidad única de producto. Se llama, de alguna manera, la chancla número 12 azul es un SKU, ¿no? La bota, café, talla 16 es otro SKU. Entonces, pueden haber cientos, miles de SKUs en una empresa. Bueno, esa cantidad de SKUs nos va a hacer más complejo el tema del picking. También el volumen cúbico, ¿no? No es lo mismo estar vendiendo cajitas con aretitos que cajas o paquetes de sábanas que son muy volumétricas. Entonces, eso va a tener un impacto también en la manera en cómo hacemos el picking. El peso, el costo del producto es otro, ¿no? No es lo mismo estar piqueando electrónicos que cada piececita pequeña cuesta miles de pesos o decenas de miles de pesos, a estar cargando cajas de cemento que, bueno, pues cuestan 100 pesos cada caja de 20 kilos. Entonces, todo eso va a definir un poco cómo hacemos nuestro picking ahí, ¿no? Y bueno, una vez que todos esos pedidos estén ya recogidos, llegan a un área en donde se consolidan por camión, ¿no? Entonces, ese pedido va para la fonda Doña Chonita, que se va en el tráiler número 32. Entonces, todos los pedidos del tráiler 32 se acumulan y se cargan en ese camión. ¿Qué sucede? Esto es un poquito de algunas técnicas de picking, como les comentaba. Puede ser tan fácil aquí a la izquierda como que el hombre vaya al producto y lo seleccione, o que el producto venga al hombre. Hay unos carruseles en donde él toma una tecla y bueno, le viene un gabinete en donde él puede escoger exactamente lo que está buscando. Podemos hacer, este picking puede ser tan complejo como pieza por pieza, o puede ser por caja, incluso por layer o por partes de una tarima, o incluso la tarima completa que podemos enviar a un distribuidor, ¿no? Y por acá tiene una imagen para que vean más o menos de qué estamos hablando, una imagen de una zona de consolidación, en donde, bueno, ahí se centran todos los pedidos que se van en un mismo camión, ¿no? Y, bueno, pues ya está cargado nuestro camión, ¿y ahora qué sigue? Ahora sigue, bueno, que ese camión vaya y sepa a dónde tiene que ir y que sea el camión adecuado para ir. Y entonces aquí este proceso le llamamos order and delivery o entrega simplemente, ¿sí? Y bueno, hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta para seleccionar nuestro modo de entrega, ¿no? Primero, como en todo este proceso, si es tercero o es propio. Si queremos pagarle a DHL para que lo haga, o lo queremos hacer nosotros, ya tenemos la suficiente escala para llenar camiones y enviarlo a nosotros, ¿no? Entonces, el modo de transporte puede ser, pues, un camión de 14 pallets, ¿no? Bastante grande, una camioneta pequeña, o incluso una entrega especializada uno a uno a través de una camioneta o una motocicleta. En Coca-Cola FEMSA tenemos modos de entrega que sorprenderían a cualquiera en un triciclo, de esas bicicletas como del PAN, ¿no? Que llevan la bicicleta y la cajita enfrente. Bueno, pues también tenemos esos modos de entrega, desde el camión de 14 pallets hasta ese que se mete por las calles de Tepito y va entregando las cajas de Coca-Cola, ¿no? Entonces, alguien tiene que decidir qué camión usar,
Y alguien también, previo a todo esto, con todos los pedidos que tenemos, tiene que planear esa ruta, ¿no? Y decirle al chofer a dónde tiene que ir y que esos puntos de entrega estén dentro de una misma área. Aquí vemos, por ejemplo, un planito de una ciudad donde cada puntito es un cliente. Y entonces, pues la ruta tiene que entregar a clientes que estén en la misma geografía. Y alguien tiene que planear esto y planear en qué días va a entregar a qué y en qué días va a entregar a qué otro, ¿no? Y bueno, muchos temas aquí de productividad se miden en las visitas que puede hacer al día este camión, en cuánto entrega por cada visita, ¿no? Y también a considerar en la mano de obra es, pues, cómo se hace la descarga, ¿no? Si la va a hacer directamente nuestro operador del camión o si alguien más, por ejemplo, de la persona que recibe nos va a prestar un montacargas y ellos pueden descargar el equipo. Y bueno, ahora también hay muchos sistemas que nos permiten saber dónde están nuestros camiones en tiempo real y poder, de alguna manera, planear mejor esas rutas y hacer optimizaciones de estos procesos. Entonces, hasta aquí con el road to market, digamos, estos son los procesos principales que atienden al cliente, ¿no? Y aquí estamos asumiendo una cosa, que cada centro de distribución o cada ubicación en donde hacemos procesamiento de órdenes tiene inventario suficiente para hacer su trabajo. Y entonces ahora la pregunta es, bueno, y hacia atrás, ¿quién le va a dar ese inventario? ¿Cómo se lo va a dar? ¿Desde dónde? ¿Y cuánto nos va a costar? Estas preguntas se responden ahora a través del siguiente bloque de actividades, que es como tal la red de abasto, de transformación, que son básicamente manufactura, ensamblaje, empaquetamiento, ¿no? Y la distribución primaria, que es llevar desde estas ubicaciones donde transformamos nuestro producto hasta los centros de distribución que atienden a los puntos de venta. Esta distribución primaria puede ser a nuestros propios centros de distribución o a centros de distribución de nuestros socios comerciales, como puede ser una cadena de supermercados o pues la bodega de un distribuidor, a donde después él se encargará de llevar nuestro producto, ¿no? Entonces, uno de los conceptos principales aquí, en esta parte, es diseñar correctamente esa red de abasto, ¿no? Y este diseño de red, de alguna manera, pues puede ser tan básico como ubicar una bodega y una planta, o tan complejo como tratar de linkear 100 centros de distribución con 15 plantas dentro de un país, o 200 centros de distribución y 40 plantas de producción dentro de todo el mundo, ¿no? Entonces, pero para todo esto, la metodología que usamos casi siempre es la misma, ¿no? Partimos primero de nuestros clientes, de nuestra demanda, siempre desde la demanda. Entonces, empezamos a agregar demanda. ¿Qué significa agregar demanda? A compactarla, a unirla dentro de pequeños clústeres, dentro de pequeños grupos. Y entonces, hablamos de una clusterización de la demanda. Aquí en la primera gráfica de la izquierda, ustedes pueden ver la clusterización de rutas de entrega. Cada puntito de color de estos corresponde a un camión que va a hacer 100 repartos. De cada puntito ahí, posiblemente hay 100 clientes a los que les estamos repartiendo, ¿sí? Entonces, cada puntito de estos es un camión que necesita salir de un centro de distribución en donde se generan las órdenes de picking, ¿no? Y entonces lo que hacemos es tratar de agrupar esos camiones para que nos dé un volumen y que podamos poner un centro de distribución de buen tamaño y que pueda estar adecuadamente trabajado, ¿no? Que no esté muy sobrado, tampoco esté sobrepasado. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en esa gráfica que les mostraba, cada color representa un territorio de rutas que será atendido desde un centro de distribución. Entonces, podemos hacer diseño de red tan micro como ese, y si nos conviene dos centros de distribución unirlos, o si tenemos un solo centro de distribución para la ciudad de Querétaro completa, quizá convenga poner
uno por allá en Curiquilla y otro en el centro y otro en el sur, otro a la salida de Celaya o nada más uno. Entonces, ese tipo de dudas o de preguntas las resuelve este diseño de red micro. Después vamos abriendo la pantalla y entonces todas esas rutas las agregamos en un solo punto del centro de distribución. Y entonces nos vamos al siguiente nivel, que es este de aquí. Cada triangulito significa un centro de distribución que quizá tenga 20 rutas, 30 rutas de entrega, ¿sí? Y representa todo esto una sola ciudad, ¿no? Podemos seguir agregando y decir, bueno, todas estas, ahora como yo quiero planear a total país, toda esta ciudad la voy a agregar como un punto aquí. Ah, aquí está Querétaro, dentro de todo mi país. Y dentro de todo mi país, ¿cómo voy a atender Querétaro? Ah, bueno, pues mira, tengo una planta en el Valle de México, otra en Guadalajara, otra en Monterrey, pues quizá de la más conveniente será el Valle de México y hacia allá irá todo nuestro producto, ¿no? Y entonces de esta manera podemos hacer nuestro diseño de red acoplado a la pregunta que queremos responder. Si la pregunta está sobre número de unidades de manufactura, nos vamos acá, total región. Si queremos hablar sobre ciudades, bueno, ya hacemos el zoom y vemos los centros de distribución que haya en una región o en un estado. O podemos ir tan micro como ir a detallar del centro de distribución cómo va a salir cada uno de esos camiones, ¿no? Y entonces, bueno, dependerá mucho de qué queremos contestar. Y dentro de esta simulación de escenarios, lo que vamos a tratar de hacer es generar diferentes escenarios. Decir, bueno, pues yo quiero el actual, ¿no? Por ejemplo, esta empresa, pues tiene tres plantas nada más. Una en Valle de México, otra en cerca de Guadalajara y otro en Monterrey. Y entonces arrojan la pregunta, oye, ¿qué pasa si amplío mi red de manufactura? ¿Eso me ayudará en algo económicamente? La respuesta es sí y no. ¿En qué te va a ayudar si tienes más puntos de manufactura y tu demanda está en todo el país? Pues vas a gastar menos en fletear, en llevar el producto desde Guadalajara hasta Hermosillo, ¿no? ¿Para qué quieres mandar tu producto desde Guadalajara a Hermosillo? Mejor ten una planta en Hermosillo y desde ahí lo haces, ¿no? Ok, pero ¿qué implica tener una planta en cada uno de estos nodos de demanda, como se ve aquí a la derecha? Bueno, pues entre más plantas tengas, o en más sites, o más lugares de ensamblaje o de empaquetamiento tengas, pues vas a tener costos fijos mayores, vas a tener más gente operando ahí, vas a necesitar más gerentes, vas a necesitar más fuerza laboral. Entonces, el óptimo de estas escalas es justamente donde la suma del costo fijo y el costo de flete es el más bajo, ¿no? Por un lado, a más cantidad de sites crece tu costo fijo, pero a más cantidad de sites se reduce el flete, pues habrá un punto óptimo y ahí es donde quieres estar. Y también nos sirve, además de saber cuál es el punto óptimo, también nos sirve para planear. Porque tú puedes decir, bueno, pues mira, este a la derecha está muy jalado los pelos, ¿no? O sea, ¿cuándo vas a tener 18 plantas? Oye, pues no sé, ahorita tengo una. Igual no llego a 18, pero a 3 seguro, sí, ¿no? Entonces, voy planeando cómo debería yo crecer y ya tendría yo que tener en mi mente dónde va a ser la nueva ubicación en donde yo planeo tener una nueva fábrica y en donde me convenga para reducir el flete y optimizar mi red. Entonces, yo ya sé dónde y cuando vea una oportunidad ahí, un terreno, una nave, entonces lo sabré aprovechar. Ya lo tengo planeado desde antes, ¿no? Te da una guía para el crecimiento y también te da un plan A y un plan B. Oye, pues este escenario es si todo funciona bien, pero ¿qué tal que esa planta tiene problemas un día de sindicato o simplemente se descompone la máquina que principalmente da ahí en esa fábrica? Ah, pues yo tengo el plan B y entonces envío desde Guadalajara a Querétaro, que es el que más corto estaría en segundo lugar, y bueno, de esta manera hago robusto mi plan estratégico, ¿no? Y también me permite estar preparado para nuevas ubicaciones, nuevos productos, requerimientos y regulaciones.
Entonces, este plan estratégico de la cadena de suministro toma en cuenta igual, desde el sourcing, desde el abasto hasta la entrega, y lo que trata de dar es una idea a futuro de cómo vamos a operar la cadena, ¿no? Dentro de esta red de abasto y transformación, pues el link más importante es la distribución. La distribución tanto de materias primas como a la distribución primaria de nuestro producto. ¿Y de qué manera podemos hacer esto? Déjeme checar cómo vamos. No tengo mucho tiempo todavía. Aquí entran ya decisiones importantes también. Queremos tener nuestra propia flota o al menos poder consolidar a nivel camión nosotros, o queremos utilizar un tercero como DHL, que yo tengo la guía, la pego, vienen por el producto, se va. Quizá para una empresa que está empezando y hace entregas muy puntuales, pequeñas, a nivel caja, eso sea lo mejor, ¿no? Viene por tu caja, se la llevan, te la entregan al usuario. Pero ¿cuánto cuesta, no? Entonces, conforme empiezas a tener escala, ya no puedes decirle a DHL que pase a tu almacén y se lleve 800 cajas de tu producto. Pues ahí ya entonces ya quizá conviene, ¿no? Y que además los lleve a un mismo cliente, ahí ya conviene, entonces, rentar un flete que te haga el envío punto a punto. En este tipo de flete hablamos de los modos de transporte, ¿no? El principal es el transporte terrestre y la caja seca es el tráiler por excelencia, que es esta imagen que está aquí arriba. Es como que la unidad en la que se mide todo mundo de cuántos camiones están mandando de tal lugar a tal lugar. Son camiones de este tipo, ¿no? Principalmente. También podemos hablar de fracciones de esta caja, la verdad. Haz de cuenta que llevo la mitad de ese camión y entonces mi proveedor de camiones o de mi carrier, que se le llama, que es el proveedor de servicios de transporte, puede rentar la otra parte del camión, ¿no? Y aprovechar que dos personas quieren enviar algo de México a Chiapas y entonces vaya a compartir esa caja y a los dos nos salga más barato en vez de mandar dos camiones vacíos, ¿no? O medio vacíos. Entonces, de esta manera es como podemos empezar a trabajar. Y hay muchas compañías que hacen este tipo de servicios y ayudan a las empresas, a las micros y medianas, a manejar mejor sus costos logísticos. Cuando estamos hablando de empresas ya más grandes, entonces ya podemos hablar de un full, un camión de doble remolque, o para el caso de cosas especializadas, ¿no? Plataformas o equipo especializado de transporte. Ahora, ¿cómo funciona esto? Esas tarifas punto a punto que vamos a poder lograr cuando tengamos escala, pues podrán ir desde nuestra fábrica de Guanajuato directo al punto de venta de Durango, ¿no? Por ejemplo. Pero si no tenemos la escala para llevar un tráiler completo, entonces quizá tenemos que usar un hub del nuestro carrier en donde, bueno, pues de Querétaro, de Guanajuato vaya a un centro logístico, ¿no? Más grande, por ejemplo, puede estar localizado en Querétaro, y de Querétaro vaya a un centro logístico más cercano a Durango y después de ahí ya vaya al punto de entrega final. Evidentemente son más pasos, es más caro, pero es más barato que mandar un camión vacío, ¿no? Que comprar un camión o rentar un camión para llevar dos tarimas. Mejor uso un sistema de tipo hub, en donde me puedan llevar esas tarimas por aparte. Ahora, cuando ya tengo una red de camiones importante, una red de transporte importante, y ya empiezo a contratar muchos camiones punto a punto, que se llaman tarifas spot, que es de un solo viaje, entonces, donde ya tengo ciertas rutas con buena carga, puedo empezar a pensar en rentar un camión. Entonces, te rento un camión por un mes y por kilometraje, lo que yo le meto de kilometraje, te lo voy pagando y eso empieza a ser más barato que estar comprando solamente los viajes spot. Y cuando aún la empresa tiene todavía más escala para ir allá, cuando ya tiene un volumen consistente, cuando tiene una densidad bastante alta, entonces ya empieza a hacer sentido dejar los viajes spot y las tarifas promedio y decir, quiero una flota dedicada, decirle, por ejemplo, a un carrier,
yo quiero que me tengas 50 camiones que casi, casi son tuyos, pero están a mi disposición. Yo les digo a dónde ir, cómo ir, y si los quiero tener guardados, van a estar guardados, pero a mi disposición. Y eso, en muchos casos, cuando ganas escala y volumen, llega a ser más barato que estar contratándolos punto a punto. Y finalmente, una vez que ya tienes tu flota dedicada, puedes llegar al momento de decir, oye, ¿sabes qué? ¿Yo para qué le pago a este tipo? Pues si ya los camiones los tengo, ya tengo 50 camiones, pues mejor yo contrato un administrador, contrato un taller, construyo un taller, tengo gente, y entonces yo tengo mi propia flota. Eso ya es el caso muy extremo, ¿no? Donde ya tienes, además del dinero para invertir, el volumen y la escala, además de eso tienes también gente que sabe de eso y que puede operarla mejor que el carrier a quien le estás contratando. Esto, digamos, en transporte, hay otra parte que de la distribución primaria que casi siempre es de materias primas o también de producto terminado que va a otros países, que son los transportes multimodales. Estos están más relacionados también con el comercio exterior, y están basados en una genialidad que se le ocurrió hace mucho tiempo a alguien, que es el contenedor de 20 pies y el contenedor de 40 pies. Gracias a estos dos elementos podemos hacer un comercio internacional en todo el mundo que está súper focalizado, que está tremendamente especializado y estandarizado para llevar este tipo de contenedores. Y entonces un contenedor de 40 pies puede ir de aquí a China y pasar por Egipto, y lo van a tratar de la misma manera que lo tratamos acá en México, con las mismas grúas, con los mismos equipos, y eso nos ayuda a que el comercio exterior sea viable. Y entonces, en este punto de distribución, tenemos varios modos, por eso se llama multimodal, ¿no? Tenemos nuestra fábrica y queremos enviar a alguien que está en Europa, ¿no? Y ahí va a recibir nuestra salsa con ingredientes autóctonos y con la receta original de la abuelita, y tenemos el nicho y entonces lo queremos enviar. Bueno, ¿y cómo le hacemos? Pues primero nos tenemos que poner de acuerdo de quién es la obligación en transporte, quién paga los transportes, quién paga los seguros, quién paga los impuestos, quién paga las maniobras, los costos de aduana. Y para todo eso hay un concepto que se llama Incoterms, que son términos de comercio interior estandarizados mundiales, para que cuando tú digas Ex Works, sea el mismo razonamiento tuyo que el de la persona que te va a comprar y puedan ponerse de acuerdo. Ex Works, por ejemplo, es el primer modo, que es el de hasta arriba, en donde el vendedor, su única obligación es tenerte tu producto. Por ejemplo, yo de Oaxaca, ahí tengo tu mezcal, y el consumidor, el de la tienda especializada de Estados Unidos que quiere llevárselo, tiene que venir a Oaxaca, tomarlo y pagar por el transporte desde aquí hasta allá. Eso le llamaríamos, te estoy vendiendo mi mezcal Ex Works en mi planta de Oaxaca. O sea, él sabe que tiene que contratar el transporte completo desde Oaxaca hasta donde él quiera. Y puede pasar por varios modos de transporte, ¿no? Capaz que lo mejor es bajar de Oaxaca a Salina Cruz, y de ahí, evidentemente eso lo hace a través de un tráiler, del tráiler pasar la carga a un barco. Bueno, pues esa carga, todas esas maniobras, alguien las tiene que coordinar, alguien las tiene que pagar, ponerlo encima del barco, que el barco vaya hasta California y ahí lo descarguen, carguen un tráiler y del tráiler vaya a Los Ángeles o a alguna otra ciudad de la costa oeste de Estados Unidos. Entonces, todos esos puntos pues requiere, es un tema de costo y es un tema de tiempo, un tema de riesgo también y un tema de impuestos, y alguien se hace cargo de eso. Entonces,
hay una serie de Incoterm, no vamos a ir uno a uno, pero está desde el Xworks, yo te entrego aquí en mi planta, vienes por él y ponlo donde quieras, hasta el DDP, que es Delivery Duty Paid, que es yo lo pongo en donde tú quieras, tú me dices y yo pago el flete, el impuesto, el seguro, y lo pongo en tu destino, en tu fábrica, digo, en tu centro de distribución de Wisconsin o en tu centro de distribución de Madrid, yo lo pongo completo. Y entonces, el vendedor se obliga a hacer todo eso. Y bueno, como esos hay N1000, ¿no? Hay unos que se usan más que otros en diferentes industrias. Lo que hay que tomar en cuenta aquí es el costo, ¿no? A ti te pueden decir, oye, el azúcar te la vendo Xworks en tal lugar y está súper barata, ¿no? Y por acá otra persona te dice, no, pero es que yo te la estoy ofreciendo a DDP, ya te la estoy ofreciendo en tu fábrica, ya no pagas nada de flete. Y aquel está 10 centavos más barato, pero es en su fábrica, tú tienes que pagar todavía el flete. Entonces, eso es importante a la hora de comprar y de vender, evidentemente. Y algunas otras consideraciones son el tiempo y el riesgo del viaje, ¿no? Si vas a comprar algo de China y te lo van a mandar en barco, pues va a estar 2 meses de que lo pagas a que lo tienes y capaz que llega dañado. Entonces, pues es importante que si vas a comprar algo y lo vas a mandar multimodal, ya sea por marítimo o ferrocarril, pues que tenga el embalaje adecuado y que, bueno, si se pierde en el camino, no sea una gran pérdida para la empresa, ¿no? Por ejemplo, iPhone hace todas sus entregas desde China en avión, todas. ¿Por qué? Porque es más efectivo en costo, aunque es más costoso llevarlo en avión que llevarlo en barco. No puede estar esperando 2 meses, porque pasa que en 2 meses ya se secó la demanda, ¿no? Ya la gente, es que no encuentro el iPhone 9, no lo encuentro, y pues ya, mejor ya se compraron otra cosa. Y entonces para ellos es más importante la velocidad y el resguardo de sus equipos, entonces lo hacen a través de avión. La gente que vende materiales, vale gorro, ¿no? Que se esperen y que, bueno, si se moja ahí en el barco no pasa nada, ¿no? Adelante con ello. Y entonces son del tipo de decisiones que tomamos en cuenta aquí en la parte de transportes. Continuando con la otra parte central de la parte de red de abasto, transformación y distribución, pues son los nodos de manufactura, ¿no? Acá hablábamos un poco de que en el diseño de red, una de las preguntas que teníamos era ¿cuántos nodos de manufactura me gustaría tener en una delimitada región? Si me conviene, por ejemplo, tener un solo nodo de manufactura y que de ahí se envíe a varios centros de distribución y tener quizá una parte de ensamblaje en un lugar, una parte de ensamblaje en otra, y qué sería lo más óptimo, ¿no? Aquí es donde juega un punto bien, bien crítico que se llama escala mínima eficiente, ¿sí? Este concepto de escala mínima eficiente lo que nos dice es, valga la redundancia, el nivel de escala o de tamaño que debe tener una planta para que resulte rentable, ¿no? Pues pensemos en dos ejemplos. En una plantita que llena garrafón o en un plantón que fabrica pedacería electrónica, ¿no? Artículos electrónicos, piezas electrónicas para otras empresas. Entonces, pues pensemos en ello. ¿Cuál es la complejidad de llenar un garrafón? Pues tratar el agua, tener una llenadora y alguien que lo suba a un camión, ¿no? Entonces, eso para que una planta sea rentable, el nivel de inversión es bajo, el nivel de complejidad operativa es bajo, ¿no? También. Entonces, con que tú tengas unos 10 camiones de repartidores de garrafón, con eso esa planta ya se vuelve rentable, ¿no? Es más, bueno, ahora acá en las ciudades, pues está el changarrito, el local, que con que venda unos 200, 300 garrafones al día, ya es rentable. Entonces, eso habla de la escala mínima eficiente que tiene su proceso de producción. Como es bastante simple, pues es fácil de poner plantas. Y nunca vas a ver una planta central
de 30 mil metros cuadrados de garrafones, que de ahí se manden garrafones a Jalapa y se manden a Quintana Roo y se manden a Tecate o a Mexicali. Por supuesto que no. Evidentemente haría sentido abrir una planta en cada ciudad, porque es tan fácil y tan efectivo en costo que así lo haces. Pero hablemos de una planta más compleja, una planta de químicos o una planta como esta que hemos puesto aquí el ejemplo, en donde necesitas, para empezar, una inversión muy alta para poner la planta. Necesitas maquinaria compleja, mano de obra súper calificada, procesos complicadísimos, ¿no? Necesitas también alianzas estratégicas para que el proveedor de aluminio que te da la materia prima para el filo que va en medio del microchip sea adecuado, el que te da el plástico sea el adecuado, el que te da la película semiconductora sea el adecuado. Entonces, es tan complejo armar una planta de ese tamaño que requiere un volumen muy importante de venta para que sea rentable. Entonces, pues nunca vamos a ver, ¿no? Tampoco, pequeñas plantas de electrónicos en cada ciudad. Es más efectivo en costo que esa planta esté ubicada centralmente en algún lugar y de ahí se distribuya a todo el país, ¿no? O a toda la región que atiende. Esto se hace sentido cuando tienes pues una alta complejidad del producto y se empiezan a generar clústeres industriales, que es esta grafiquita de aquí. Se pone la empresa, ¿no? Está ahí Samsung, y resulta que al rato ya está al lado de Samsung, está quien le vende los alimentadores eléctricos, está al lado quien le vende los procesadores, y al lado está quien le vende los equipos compresores para sus aires acondicionados, y al rato ya tienes una ciudad completa al lado de la empresa principal. Entonces tampoco es tan fácil como que digas, ah, bueno, pues ahora yo quiero abrir una en Chihuahua y allá vayan todos conmigo. Es complejo, y entonces esa complejidad va a hacer que los nodos de manufactura se centralicen y más bien las dudas existenciales estén en, oye, ¿esta planta debería atender solo México o incluso Centroamérica, Sudamérica o más regiones, ¿no? Y el otro punto que también restringe es la disponibilidad de materia prima, ¿no? Una cementera, ¿dónde va a estar? Pues cerca de la materia prima. Lo mismo las plantas pasteurizadoras de leche. Tú puedes ver una imagen del plano de la República Mexicana y están, pues, donde están las vacas, porque es más sencillo de donde están las vacas llegar y envasar que mandarlo hasta otro lugar y después de ahí ya enviarlo a tus clientes, ¿no? Y bueno, aquí de manufactura yo podría estar hablando horas. Hay cursos que pueden durar meses sobre lo que les voy a platicar aquí en dos slides, ¿no? Pero son conceptos que se manejan en casi en todas las empresas que generan manufactura, y es importante que los conozcan, así estén ustedes en áreas diversas como en ventas o en marketing o en áreas de comercio internacional. Es importante que las conozcan porque muchas veces nuestros clientes nos las solicitan o nosotros se la exigimos a nuestros proveedores, ¿no? El principal es el sistema de gestión de calidad que es una certificación ISO 9001, es la más común. Hay muchísimas. Hay certificaciones de seguridad alimentaria, certificaciones de seguridad también del personal, certificaciones ambientales, etcétera. Pero el sistema de gestión de una empresa, de alguna manera, son todas esas actividades que están enfocadas en planear, controlar y mejorar todos los aspectos de la organización. Cualquier proceso de la organización se puede mejorar, se puede controlar, y es este sistema el que te dice de qué manera y cuáles son los pasos que hay que llegar, ¿no? Y en manufactura, esto incluye normalmente también una metodología de mejora continua. Hay muchas. La que más quizá yo he visto aplicada es el Six Sigma,
que está basada en la reducción de los defectos, ¿no? O fallas para la entrega de un producto o servicio al cliente, ¿no? Y esto se basa en un procesito que le llaman The Mic, que es esto que está aquí abajo, que se aplica continuamente a todas las áreas de la empresa, ¿no? Hay algún problema y, bueno, entonces se define un equipo de trabajo y se analiza el problema, se define cuál es el problema, se mide el proceso adecuadamente para tener información, se analiza esa información y se sacan conclusiones de qué está generando ese problema, y ya que sabemos cómo tratar de mejorarlo, vamos y lo mejoramos. Y después de esa mejora se controla el proceso para que no se pierda esa mejora que hemos implementado. Y esto vuelve en un ciclo, y en un ciclo continuo, en donde estamos mejorando la manera en la que producimos, la manera en la que embarcamos, la manera en la que piqueamos, la manera en la que planeamos nuestras rutas, ¿no? Todo es susceptible a mejora, y este procesito de mejora continua es el que más se utiliza en la industria. Y por otra parte, el otro concepto que vamos a ver, no nada más en manufactura, sino también en toda la cadena de abasto, es la parte de Lean, que está basada en el sistema de manufactura de Toyota, en donde lo que se busca es la reducción de los diferentes tipos de desperdicio. O sea, para los japoneses, todo lo que no agrega valor a un producto es un desperdicio. El inventario, al tener producto en un almacén, es un desperdicio. Hay veces que es necesario, pero al final es un desperdicio y hay que reducirlo lo más posible. Los movimientos, tanto internos en una planta o en un sede, como externos, son también desperdicios. Si nosotros planeamos bien nuestro layout de la planta, pues las materias primas van a estar cerca de la máquina, la máquina va a estar cerca del almacén de producto terminado, y de esa manera vamos a evitar estar moviendo producto por todas partes, ¿no? En plantas viejas, uno cuando llega se da cuenta de eso, porque hay producto terminado donde está la materia prima, la materia prima está por allá, y lo que uno busca es tratar de hacer una reingeniería para reducir todo esto. Tiempos de espera también, ¿no? En algunas empresas estaban después la materia prima, ahí los químicos en el patio, un camión, digo, y ese camión lleva ahí 2 semanas, pues ¿qué es? Pues no sé, déjame asomo, y resulta que es alguien que está esperando que le descarguen desde hace 2 semanas, y nadie le ha descargado al pobre tipo el cartón, ¿no? Y ya por ahí ya desesperado el hombre de que le descarguen su cartón y le paguen, ¿no? El chofer a todo dar, pues ahí está, ganando sin hacer mucho, pero el dueño de la empresa no tanto. Entonces, esas esperas, ¿no? Y eso puede ser nosotros mismos tratando de enviar un producto y que no nos lo reciben, ¿no? Esas esperas son desperdicios. Toda la transportación, no nada más el movimiento de personal, sino también la transportación de producto, también es un desperdicio. Ni que hablar de los defectos, ¿no? Y todo lo que sea sobreproducción y sobreprocesamiento o complejidad excesiva para ellos también es un desperdicio y hay que reducirlo. Y por otra parte, no utilizar tu talento. Oye, ahí está el operador de esa máquina, conoce su máquina a la perfección, hasta le tiene apodos y le tiene cariño. El día que le cambia su máquina, el señor está triste, aunque le estás dando una nueva, ¿no? Está triste porque la máquina ha trabajado con esa máquina años, ¿no? Entonces, ¿quién mejor va a saber cómo arreglar esa máquina que el señor que está ahí parado enfrente de ella todo el día, que la limpia, le da su mantenimiento, la revisa y la tiene al punto? O sea, hay que usar ese talento, la gente que está en piso, la gente que está operando los montacargas, la gente que está planeando las rutas también. Entonces, ese talento, no aprovecharlo, para los japoneses es un desperdicio y debería ser también para cualquiera que quiera estar en supply chain, ¿no? Y una gráfica que normalmente se pone en muchos cursos de inventarios, ¿no? En supply chain, es este, ¿no? El inventario es la manera más fácil de resolver los problemas. Oye, que estoy teniendo problemas de desabasto con tal cliente, pues súbele el inventario, ¿no? Que ahora tenga el doble de cajas en su bodega, o nosotros tenemos el doble de cajas en nuestra bodega para poder llegar con ellos sin problemas. Pero ese inventario cuesta, es un desperdicio de dinero que tienes ahí. Tú compraste materias primas y las tienes paradas en tu almacén.
necesitas un almacén y capaz que estás pagando renta para tener materias primas paradas ahí. Entonces, lo que siempre tratamos de hacer es bajar los niveles de inventario. Los primeros en rezongar van a ser la gente de logística. No, no, espérate, es que no se puede. Sí se puede. Vamos poco a poco, vamos bajando el inventario y ese inventario que normalmente cubre los problemas, que aquí están muy, muy chistosamente puestos como piedras, pues en cuanto le llegues al inventario, se va a asomar el primer problema. Ya se asomó el primer problema y usas tus metodologías de mejora continua para reducirlo, quitar esa piedra y bajarla. Y hasta ahora sí a todo dar, bueno, pues seguimos bajando el inventario hasta que pues ya encontremos alguna restricción en nuestra cadena que no sea posible cambiar, ¿no? Oye, es que, ¿sabes qué? Es que a fuerza necesito ese inventario porque el señor de ventas prometió que entregamos al día siguiente. Entonces, pues no hay otra, tenemos el inventario. Bueno, pues vamos con el señor de ventas. Oye, a ver, queremos hablar con el cliente. ¿Realmente necesitas para el día siguiente? No, de hecho yo pido el sábado, porque pues ese día es el que me gusta, ¿no? El que, donde hago inventario, pero yo normalmente me cubro para 2 o 3 días. ¿Y qué pasa si te pudiera yo entregar en 48 horas? No, pues sin problema. Es más, hasta te doy algún dulcecito, ¿no? Un descuento temporal, una ayuda o lo que sea. Y con eso ya quitas una restricción que para el del almacén es algo imposible de cambiar. Pero para alguien que está viendo el end-to-end del supply chain, pues si no, a ver, es que esta restricción está por esta persona que dijo que entregaba en 24 horas, ¿no? Porque quizás sí ganó la cuenta, pero después ya, eso fue hace 2 años y ahorita pues el cliente le da igual si entregas en 24 o en 48 y a nosotros no nos da igual porque tenemos chorro de inventario, ¿no? Entonces bajamos el inventario, cambiamos la política de servicio y seguimos adelante, ¿no? Entonces, con esto cerramos la parte de red de abasto y bueno, queda también la pregunta de, oye, ¿y cómo hacemos para integrar más todavía la cadena? Una visión extendida de la cadena. Yo quiero saber mis proveedores si tienen las capacidades suficientes, si tienen las materias primas suficientes para darme abasto a mí. Y de la misma manera yo quiero saber si mi distribuidor o mi punto de venta maneja bien mi producto, ¿no? Por ejemplo, oye, me reclaman mucho los consumidores que veo en la calle o mis familiares que no encuentran mi producto en la Comer. Oye, pero pues, ¿qué estará pasando? Pues vas a la Comer no le interesa tu producto, entonces, aunque te compran medianamente bien, no le interesa tenerlo siempre en inventario y por eso hay desabasto, ¿no? Pero tú no te enteras porque tú le entregaste, él te pide y tú le entregas. Pero ¿qué le pasa al consumidor? Ya no sabes. Entonces, hay que ir siempre al final de la cadena, al end-to-end, para entender qué está pasando ahí enfrente y, bueno, ir con este hombre y decir, oye, a ver, negociemos porque no le estás poniendo atención a mi producto y no se vende. Ayúdame, dame este espacio, comprométete a cierto inventario. Claro, eso va a hacer que él te diga, bueno, pues está bien, comprométete con un descuento, ¿no? Entonces, de esa manera puedes ir negociando ciertas cosas para mejorar lo que tu consumidor ve y tú, pues, por estarle vendiendo a un distribuidor, pierdes el control del punto de venta, ¿no? Entonces, eso también es importante, tener el control del abasto hacia atrás, saber que tus proveedores tienen centros de manufactura correctos, ¿no? Que tienen buenos procesos de distribución. Incluso hay veces hay que ayudarlos para que su sistema de calidad mejore y no te queden mal. Pues hazlo, ve con él, ayúdale a mejorar y en el momento en que le ayudes a mejorar, tú vas a tener una mejor, vas a poder quizás reducir tus inventarios de materia prima porque el señor ya no te va a quedar mal, ¿no? Y de la misma manera hacia enfrente, oye, ayúdale a ese distribuidor a entregar mejor, a manejar tu producto adecuadamente y que no llegue dañado, ¿no? Entonces, esta visión extendida del supply chain es importante. Y una manera de lograrlo es a través de la integración vía información. Información, información, información. Siempre hay que trabajar todo eso en conjunto y hay muchas herramientas para manejar la información dentro del supply chain. La primera es el S&OP y el IBP, que es el Integrated Business Plan, que no es nada más que decir, oye, mi proyección de ventas. ¿Cuánto pretendo vender la próxima semana, cuánto pretendo vender el próximo mes, cuánto pretendo vender de aquí a 5 años?
Y entonces todas las áreas de la empresa se ponen de acuerdo y obtienen de alguna manera consensuadamente este plan, proyección de ventas, por una parte, ¿no? ¿Qué voy a vender? ¿Dónde lo voy a vender? Y por otra parte es cómo lo voy a abastecer. Ya que tengo el plan de demanda, se lo paso a supply chain y entonces ahora me toca decir, bueno, de aquí a 5 años, ¿cómo voy a planear mi abasto? Y finalmente, pues alguien de finanzas va a tener que decir, pues está muy bonito su plan, pero no deja un centavo y va para atrás. Y entonces de esta manera, de ciclo a ciclo, la gente de demanda, de supply chain y de finanzas van trabajando un plan unificado hasta que dicen, ah, mira, este es el bueno, vamos por él. Claro que ese es un plan y como todo plan, pues es una cartita Santa Claus, ¿no? Voy a vender 100, capaz que vendes 80 o vendes 120. Este proceso, evidentemente, entre más consensuado se haga y tome en cuenta todas las situaciones de la empresa, va a ser más atinado, ¿no? Y claro que la planeación, este IBP, como les decía, o este SAMOP, esta proyección de ventas, pues tiene diferentes tiempos, ¿no? Al del almacén no le interesa cuánto vamos a vender en 5 años, le interesa cuánto va a vender mañana, para ver si tiene que hacer replenishment. Y al de materiales le interesa cuánto vas a vender el próximo mes para saber cuánto tiene que comprar. Entonces, hay ciertos niveles de planeación. El más bajo en tiempos es el operacional, el del día a día, ¿no? Es el, si lo comparamos con un partido americano, es el 1 y 10. Ellos están, ¡tas! 1 y 10, 1 y 10, 1 y 10, 1 y 10, sacando el día a día, sacando el día a día. Eso se mide normalmente en días, máximo semanas. Después está la planeación táctica, ¿no? Que ya te dice, oye, pues sí, mira, esta semana estamos vendiendo esto, pero el próximo mes vamos a estar así, entonces yo te mando, de alguna manera, una información para que te prepares, porque el próximo mes viene un pico en las ventas porque los niños entran a clases. Entonces, tenemos que estar todos preparados para que esa demanda llegue a tiempo. Eso es comparativa de cuenta al entrenador, ¿no? Al coach que está viendo el partido completo. El quarterback es el operativo. Él está viendo el siguiente 1 y 10. El coach está viendo el juego completo, ¿no? Para poder terminar adecuadamente. Y después está el siguiente nivel que ya se mide en semestres o en años, que es el estratégico. Ese es el dueño del equipo, ¿no? Y que dice, oye, pues sí, tengo que hacer estos movimientos del equipo para que la próxima temporada nos vaya mejor. Entonces, ese es el nivel estratégico, donde decimos que hacemos un diseño de la red para medir el crecimiento, para hacerla robusta, para que el táctico tenga mejores oportunidades para ganar el juego y que el operativo pueda seguir generando 1 y 10, uno tras otro, tras otro, tras otro, en su día a día. Entonces, evidentemente hay miles de herramientas para hacer esta planeación. La más básica es un cuaderno, ¿no? Y las juntas, el Excel, ¿no? Muchas, casi todas las empresas se rigen con Excel y muy pocas son muy grandes. Se rigen ya quizá con paquetes informativos más grandes como este que les muestro aquí, que es JDA, ¿no? Que tiene paquetes para planeación de transporte, planeación de materiales, de producción, y en cada uno de los niveles. Tiene uno para operacional, uno para táctico y uno para estratégico, ¿no? Entonces, de alguna manera, te integran toda tu planeación. Lo más fácil es, en una empresa que viene empezando, decir, hoy vamos a platicar de lo operativo, mañana vamos a platicar de lo táctico, ¿no? Y cada 15 días vamos a platicar de lo táctico, y cada 3 meses vamos a platicar de lo estratégico. Y cada semana, operativo, 1 y 10, ¿no? Entonces, de esta manera es como podemos planear la empresa completa. Y ese, digamos, es planear hacia el futuro. Y la otra es ver cómo vamos. Para esto hay muchas herramientas, ¿no? Principalmente es definir tus indicadores de performance, ¿no? De productividad y tenerlos a la vista. Esto es lo que todo mundo opina en el medio. Si tú vas a poner un indicador y te lo vas a quedar en tu computadora, no va a servir de nada. Lo mejor es poner una pantalla ahí abajo donde está la fuerza de ventas, donde está la fuerza de reparto,
donde está la línea de producción y ponerle una pancarta. Este es tu objetivo, estás aquí todos los días. ¿Qué vas a hacer para llegar ahí? Y que todos tus indicadores, tus KPIs que le llaman, que son Key Performance Indicators, que son de alguna manera indicadores de cómo vas, ¿no? Estén a la vista de toda la gente y toda la gente tenga claro su objetivo y dónde está. Y eso va a ayudar a llegar. De alguna manera, el talento, la gente que está allá abajo, se las ingenia para llegarle. Ellos saben más que nadie cómo operan las cosas. Si un consultor que se diga digno de ser consultor, lo primero que va a hacer es ir a platicar con todos, hasta con el de la limpieza, para ver, oye, ¿y a qué hora se levanta aquel? ¿Y a qué hora se está yendo el gerente? Y de esa manera empaparse de lo que sucede ahí. ¿Quién lo sabe? La gente que está ahí, en el piso, le llamamos, o en el punto de venta. Entonces, ir a piso, ir al punto de venta es lo más importante para conocer cómo está tu empresa. Y no dejar de lado también las diferentes ámbitos de tu empresa. Para eso hay una herramienta que se llama Balance Scorecard, que es como un monitor balanceado, vamos a decir, en donde no nada más tienes que tener indicadores internos, tienes que también tener indicadores financieros y tenerlos a que todo el mundo los conozca, y también tener indicadores de tus consumidores. ¿Qué es lo que están diciendo tus consumidores todos los días? Oye, ¿y de qué va a servir que la gente de la planta sepa qué opina del consumidor? Sirve de mucho porque les da un propósito de su trabajo y saben entonces cómo afecta lo que ellos hacen en el día a día. Y bueno, ahora hay un montonal de herramientas, ¿no? Para quien le quiera entrar, incluso a generarlas, ¿no? En donde pues casi ya todas las empresas tienen una base de datos en donde empiezan a llenar pues todos sus KPIs, ¿no? Todas sus informaciones, y pues ahí tienen, hay gente que tiene gigas y terabytes de datos que nunca vio de cómo funcionó su línea de producción, de cómo funcionó sus entregas. Y bueno, ahora hay herramientas que tratan esa información y te dan tendencias y sirven para diagnosticar las posibles mejoras que puedes hacer en tu empresa, ¿no? Y bueno, llegamos aquí un poquito al final de esto. Lo que me gustaría que se quedaran son algunos cinco mensajes principales, ¿no? Para su vida, próxima vida laboral, para los que ya están trabajando también, para los que decidan montar una empresa propia. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que sus operaciones tienen que estar alineadas a la estrategia empresarial. Alíñenla a la etapa del ciclo de vida en la que está su empresa. ¿Qué necesita tu empresa? ¿Necesita rapidez? ¿Necesita flexibilidad? ¿O necesita eficiencia de costo? ¿No? Balancemos un poco eso. Oye, ¿sabes qué? Me están pidiendo flexibilidad de más y pues no la voy a dar a menos de que metamos estos costos adicionales. Entonces, siempre alineemos la estrategia empresarial y si es necesario, ajustemos la estrategia para obtener mejores resultados, si es necesario, ¿no? El otro punto es que debe estar integrada end-to-end. Cualquier empresa, por más pequeña que sea, tiene que ver desde tener una idea, al menos, de las materias primas de sus proveedores hasta el caminito, hasta llegar al consumidor y cómo el consumidor está respondiendo con su producto, ¿no? Y de esta manera analizar los costos de manera integral también, porque capaz que yo quiero ahorrar en transporte, ¿no? Y eso significa que voy a afectar quizá a la producción, o yo quiero ahorrar en producción y le voy a pegar al transporte. Por ejemplo, había muchas veces que nosotros enfocábamos en eficiencia en el picking, ¿no? Que fueran rápidos, que fueran muchas cajas por hora. Y entonces hacíamos unos acomodos que después para la persona que reparte era complicado, el camión, estar sacando las cajas. Le quitaba mucho tiempo. Resulta que era mejor pagar más gente y más trabajo en el centro de distribución y tener un acomodo diferente para que la persona que está ahí en el momento decisivo de bajar las cajas y entregarlas fuera más rápido y pudiera atender a más clientes en un día.
Entonces, por querer optimizar el picking, estábamos incrementando el costo en la entrega. Lo que tenemos que ver es la cadena completa y ver el costo completo de la cadena. El otro punto importante es que sean demand-driven, que sean de alguna manera enfocados en la eficiencia, si así requiere, o en la flexibilidad de acuerdo a las características de la demanda, que sean robustas, que puedan tener rápida respuesta a interrupciones, que estén preparadas para el futuro y, sobre todo, que esté basada en el talento humano. La fuerza laboral tiene que estar capaz, estar capacitada, empoderada y motivada para que esto trabaje. Pueden estar los mejores procesos, el mejor diseño. Si la gente no está convencida con el diseño, si la gente no sabe cómo usar sus herramientas, no va a funcionar. Y finalmente, tener herramientas eficaces y simples. Es más fácil o es mejor tener un Excel o una hojita de trabajo y una calculadora que sea simple y que le permita a la persona hacer su trabajo bien, que tener un sistema muy complejo y muy poderoso que nadie entienda, ¿no? Entonces, esos 5 puntos yo les recomendaría para que los lleven a su trabajo o a su empresa en caso de que decidan emprenderla. Y bueno, es la información que traigo. Espero que haya sido de utilidad y creo que tenemos como 2 minutos para las preguntas. Vamos a ver si hay preguntas por acá. Hola, buenas tardes, ingeniero Gerardo Medina. Me presento, soy la licenciada Daniela Hernández, asistente de dirección ejecutiva de la Universidad de Londres. Pues antes que hacer un comentario, quisiera felicitarlo por su interesante ponencia. Me agradó totalmente lo que nos menciona y las herramientas que está dando a los alumnos y a todos los que nos están escuchando para poder ver la forma de crecer también tu negocio desde otro enfoque. Por ejemplo, yo lo voy a decir así, el tema de que hoy en día existen aplicaciones desde el celular facilita pues demasiado las cosas. Sí. Si tienes un negocio o un trabajo en el cual pues quieras darte a conocer más al mundo, por decirlo así, pues tenemos las redes sociales y todo se maneja ya, como dicen, hasta en la televisión, ¿no? En un clic. Entonces creo que, por ejemplo, Rappi es como o Uber Eats o todas esas aplicaciones de que te llevan comida hasta tu hogar, pues eso también hace que tu negocio crezca de alguna forma, por así decirlo, por claro, la facilidad del traslado y de que hasta la puerta de tu hogar te está llegando ese alimento o ese pedido. Entonces, nos menciona muchísimas cosas que creo que son bastante importantes. Yo pongo ese breve ejemplo, pero son herramientas muy importantes para todos los que estamos aquí escuchando y pues felicitarlo y agradecerle. Muchas gracias. Sí, en ese sentido, solo comentar, estas herramientas nos ayudan a que cualquier empresa pueda empezar sus operaciones rápidamente y abarcar muchos consumidores. Lo que hay que tener en mente es hasta dónde ese canal de llegada vía Rappi, vía un DHL, un Mercado Libre, es suficiente o ya te empieza a generar muchos costos, y conforme tengas más volumen puede ser mejor acceder a otros medios logísticos para poder llevar tu producto. Pero sin duda esto ayuda a cualquier persona que quiera abrir su tienda virtual desde su casa, empezar a vender desde el día 1, ¿no? Y qué bueno que lo comentas así. Creo que nos quedamos con muy poco tiempo, vamos a tratar de leer las dudas. Aquí yo dejo mi correo, veo que hay muchas dudas, muchas sugerencias que se piden. Oye, ayúdame a qué tipo de software hay, qué me recomendarías para tal o cual cosa. Yo me comprometo con ustedes, si ustedes me hacen llegar su duda a través de este correo, yo me comprometo a contestarles en las próximas 2 semanas y bueno, ahí poder ayudarles a con algo que ustedes estén interesados, ¿no? Es gmedinapizarro@gmail.com. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta aquí del panel. ¿Qué software recomiendas para realizar la programación lineal o método de transporte? Sobre todo me interesa conocer las estrategias en caso de que un nodo de origen no pueda abastecer al destino establecido por alguna contingencia. Sí, las contingencias son complicadas. Hay muchos softwares que nos ayudan a manejar el transporte, se llaman MTS, ¿no? Que son los Management Transportation Systems. Hay muchos muy complicados, hay muchos muy sencillos, pero
si manejas una flota propia, te ayuda. Pero si tienes un socio, un carrier, ya sea un transportista, ellos seguramente tienen la información y te puedes acercar con ellos y te pueden compartir mucha información. Yo en este caso te diría buscar quizás, si es una empresa pequeña, buscar un software de uso libre o empresas desarrolladoras pequeñas que normalmente tienen buenas soluciones básicas que pueden ayudarte. Quizá ahí, si me mandan al correo un poquito más de información sobre qué en específico, les puedo tratar de ayudar con más detalle. Y si no lo sé yo, lo investigo con alguno de mis colegas. Sí, justo acaba de salir una nueva versión de Incoterms, tiene la razón. Esta es la de 2012. Hay que ver qué diferencias hay. Y sobre todo tenerlas claras. Incluso cuando tú mandas una propuesta comercial, tienes que decir Ex Works Incoterms tal año, para que se entienda perfectamente a qué te refieres y evitar problemas después a la hora de estar colectando tu proceso o tu producto, ¿no? Sí, acá también nos dice Gerardo González que sobre todo los mayoristas al momento de negociar tienen mucho poder y se pueden quedar con el producto. Y sí, las cadenas de supermercados sobre todo son muy complejas de manejar. Te piden el producto con cesión, no te pagan, te pagan después a 90 días. Y hay que pensarla mucho antes de entrar a una cadena así. Yo creo que la empresa tendría que buscar otro tipo de canales antes de entrar ahí, porque es complejo, a menos de que te asocies con alguien que ya les venda, ¿no? Y que sea a través de ellos que puedas tener la llegada, porque sí, es complejo, si no pega tu producto te puede ir muy mal. Yo conozco muchos empresarios que tronaron empresas que eran exitosas en canales tradicionales, que decidieron entrar al supermercado y tronaron ahí, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué más por acá? Algo más sobre la contingencia. Es importante pues tener esos planes B que yo les hablaba, ¿no? En sus empresas, tener siempre un plan de contingencia preestablecido, ¿no? Aunque claro que algo como esto, pues nadie lo tenía planeado, pero al menos tenían ya ciertas rutas, ciertas maneras de hacer llegar su producto y producirlo, ya sea en copackers, en algunas otras empresas del ramo, incluso hasta competidores, ¿no? Que bueno, por tener llena su máquina, pueden prestarse incluso a manufacturarte, hacerte una maquila de tus propios productos, ¿no? Y siempre, bueno, para las cadenas que necesitan flexibilidad y rapidez, lo más conveniente siempre es tener capacidad en exceso. Que tú dices, oye, pero tener mucha capacidad te vuelve ineficiente. Sí, pero en la etapa de crecimiento y de introducción, tú no necesitas eficiencia, necesitas ser eficaz, necesitas entregar. Y si te piden 100 cajas, entregar las 100 cajas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bien importante tener claro qué va a ser el driver de tu operación: la flexibilidad, la rapidez o la eficiencia, ¿no? Evidentemente, todos queremos ser eficientes, pero vamos a ser lo más optimistas posibles, optimizados posibles en el costo, de acuerdo a las restricciones de flexibilidad que ya tenemos y de las cuales no nos podemos salir. Bueno, pues creo que cubrimos todos los comentarios. Agradezco muchas algunas felicitaciones que hay por acá y agradecer a la universidad pues el espacio para poder aquí venir a platicar con ustedes y bueno, a que la comunidad siga aprendiendo en general, ¿no? Sí, Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, como siempre, por la colaboración que haces con la Universidad de Londres. Quiero decirles rápidamente que Gerardo, cuando fue invitado por la universidad, inmediatamente aceptó e inclusive nos propuso tres temas. Entonces te voy a comprometer aquí frente a los estudiantes de varias carreras. Saludo con especial agrado a los alumnos de Relaciones Comerciales Internacionales. Ahí está su director, el maestro Carlos, también el maestro Gerardo González Trujillo, que te está haciendo varios comentarios.
Ya habrá oportunidad, está el maestro Federico Mezquita, director de Mercadotecnia, la directora de Criminología, varios alumnos de varias carreras. Entonces, Gerardo, te voy a comprometer públicamente a que los otros dos temas, por favor, los puedas exponer. Hacemos alguna mesa de diálogo, alguna mesa de análisis, y desde luego agradecerte la participación. Esta es tu casa y muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, platiquen de lo que vieron, de respuesta de los alumnos que quieren escuchar, y con mucho gusto platicamos más a fondo. De cada slide de aquí yo podría estar platicando una tarde entera con quien quiera, y hablando de ida y de regreso también, ¿no? Un panel o algo. Muy bien. Con mucho gusto. Ahí se queda la grabación de esta ponencia, Gerardo, y a los asistentes también. Se queda también el chat para efecto de que nos dé respuesta a cada una de las preguntas, y pues te vamos a estar invitando con mayor frecuencia. Gracias a todos. Uh-huh. Recordarles que la próxima semana tenemos una conferencia más del ciclo de julio, y vamos a seguir así, de esta manera que nos ha acercado de otros aspectos, ¿no? Muchísimas gracias a todos, que tengan excelente tarde, y te mandamos un abrazo a la distancia, Gerardo. Buenas tardes. Igualmente, que estén muy bien todos, hasta luego. Gracias por su tiempo. Ahí dejo mi correo, de veras, está abierto a lo que ustedes necesiten, y con gusto les ayudo en lo que se pueda. Buenas tardes. Bye, bye.
Listo, Rox. Ya hasta se me había olvidado que lo tenía aquí abierto. Gracias, muchas gracias. Yo creo que lo mismo ya pensaron los que estaban ahí porque no se movían y ya lo saqué. Ay, no, se me había... Ahorita que me llegó en el audífono, subí listo y aquí seguimos. Ok, vale, muchas gracias. Se extendió un buen, pero estuvo súper bien. Órale, va que va. Órale, gracias. Cuídate mucho. Beso. Bye. Bye. Bye.